En el video anterior les mostré este ejercicio que corresponde a un ejercicio de parcial que aplico a mis estudiantes y realizamos el análisis en el que identificamos cómo lo podíamos abordar utilizando estructuras de datos. Ahora en esta oportunidad vamos a ver el paso a paso y la solución planteada en Java. Vamos ahora sí a resolver. Pues para resolverlo arrancamos por acá. Voy a crear nuevo proyecto. File, New, Java Project. Voy a crear el nombre que se llame ejercicio. Examen, vamos a darle finish. No voy a crear el módulo y entonces ya tengo aquí ejercicio examen. Bueno, aquí me sale un error. Chévere que salga el error acá en el video. Me sale este proyecto como con un signo de admiración en rojito. Clic derecho, le voy a decir Willpass, configurar Willpass. Y miren que aquí me aparece JRS Scenery Java 14. Dice Unbound. Resulta que yo por acá voy a abrir el CMD y voy a escribir Java-version. Y mire que aquí me aparece que la versión que yo tengo instalada en mi computador es 11, pero la versión con la que fue creada o creado el proyecto es la 14. ¿Cómo sabemos la versión? Cuando yo le di File, New, Java Project, me aparece aquí 14. Pero es un tema que está por default, porque este Eclipse soporta Java 14 y yo tengo instalado Java 11. Es un tema que tiene que ver con el versionamiento de Java. Por acá les voy a dejar una tarjetita donde pueden consultar el video sobre las versiones y luego lo profundizamos. Entonces, ¿cómo lo cambio? Simplemente, al momento de usted crearlo, puede seleccionar Java 11. O, clic derecho, Willpass, configurar Willpass. Me paro acá y le digo que en la sección de Libraries, si usted de pronto le aparece así, aquí aparece un bone. Usted se va para Libraries, selecciona esto, le da editar y acá dice qué versión quiere. Entonces puede seleccionar la versión o yo me voy más bien para acá y pongo que coja el JDK por defecto o el JRE, que en este caso reconoce el 11. Le digo finish, le digo aplicar, aplicar y cerrar. Y entonces aquí ya se debería resolucionar el problema. Pero en este momento todavía no se ha solucionado. ¿Por qué? Porque se me olvidó cambiar la versión de compilación. Te lo voy a decir, configurar Willpass. Me paro nuevamente acá, ya está la 11. Pero por aquí dice Java Compiler. Y por acá sigue apuntando a la 14. Entonces yo me voy a poner acá y le voy a decir, coja la 11, aplicar. Yes, aplicar y cerrar y ya se solucionó el problemita. Listo. Ahora otra vez, clic derecho, vamos a crear la clase y le voy a decir nombre principal. Y digo que eso sea el main, le digo finish. Ahí ya arranco con mi principal. Como voy a empezar a trabajar ya con funciones y métodos, entonces de una vez, como ya lo vimos en la clase pasada también, voy a crearme acá otra clase que se va a llamar procesos. Y esa clase de procesos es la que se va a encargar de tener acá los métodos encargados de hacer, el crear, actualizar, eliminar, todo eso. ¿Cómo hago para comunicarme de aquí a acá? Pues sencillo. Necesito crear como una referencia de esta clase en esta clase. Lo normal es que usted diga que se llame con el nombre de la clase, que es procesos. Desde principal quiero acceder a la otra. Entonces yo le voy a decir, la clase se llama procesos. Entonces le voy a decir procesos. Lo voy a llamar mi P de mi proceso, que sea igual a un nuevo procesos, punto y coma. De esa forma ya sé que puedo acceder allá. Y aquí, si yo quiero poner un método que se llame iniciar, public void iniciar, y aquí yo le voy a poner, digamos, ingresa. Entonces, desde acá yo puedo utilizar este objeto, mi P, y decirle mi P punto iniciar. Y así, cuando yo le doy clic derecho a este, que es el main, le digo run as Java application, le digo ok, él busca quién es mi P iniciar y se mete a la función iniciar. En este caso usted le dice control, clic, saben que está saltando acá. Aunque usted cierre esta ventana, usted le dice control, clic, carga eso. Puede que ustedes encuentren otro código donde ya no está haciendo esto así, sino que no necesita hacer la referencia a el objeto, sino simplemente decirle new procesos punto iniciar. Porque si yo no quiero volver a utilizar mi P en esta clase para nada, entonces simplemente digo que vaya a nuevo procesos, iniciar, y desde acá arranca todo. Que también es una alternativa válida para trabajar. Te le voy a dar clic derecho, run as, application, ok. ¿Listo? ¿Cuándo utilizo esta? Cuando usted aparte de mi P.iniciar, quiere decirle mi P.validar, mi P.preguntar. Cuando se quiere llamar a más de una función desde acá hacia allá. Pero como solamente quiero llamar a iniciar, te sale para pintura. Podría también utilizar el método constructor. De una vez aprovechemos acá. El método constructor, ya hemos hablado que es un método especial, que se llama exactamente igual a la clase. Se le va a decir public, procesos, no tiene retorno, no tiene tipo de dato. Y acá decimos que se llama, pues, el constructor. Constructor.
Entonces, constructor, constructor. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando él llame desde acá, primero se mete al constructor y luego se mete a iniciar. O sea que él va a imprimir el constructor y luego ingresa. Lo lanzo, el constructor, luego ingresa. Por lo tanto, ya me sobraría este método de acá, o yo podría decirle llame a iniciar desde acá. Y ya no necesito llamar a iniciar desde acá. Si yo lanzo esto, runas, Java Application, ok, ya funciona exactamente igual. O sea que simplemente son formas. Ahora, ya teniendo esta conexión, me voy a centrar solamente acá. ¿Listo? Que se meta al constructor como buena práctica y automáticamente inicie esta función de aquí. ¿Listo? Clave de lo que necesito hacer, entender mi ejercicio. Primero necesito agregar elementos. ¿Podría ser el menú principal? Sí, pero yo quiero garantizar el funcionamiento del ejercicio. Quiero garantizar que ya me funciona todo y luego hago el menú para que llame las cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle que me cree la estructura. Voy a poner una función llamada public void agregar elementos. Y ese se va a encargar como estructura de guardar todos los elementos de mi lista. Otra va a ser public void consultar elementos. ¿De quién? Del inventario. Voy a hacer otra estructura en el cascarón. Public void actualizar elementos. Y otro que sea public void eliminar elementos. Entonces, pilas, porque yo ya tengo claro qué es lo que quiero hacer. Ahí está mi cruz. Ya sé qué es lo que quiero hacer. Entonces, pum, lanzo primero el cascarón, armo todo y luego me voy a la parte de lógica. De esto me acuerdo de algo. Dice, el programa debe mostrar una lista con todos los productos del inventario, junto con la cantidad. O sea que eso es una consulta total. Pero adicional me dice, el sistema debe permitir la consulta por nombre. O sea que aquí tengo dos requisitos distintos. Dos requisitos de consulta, pero uno es individual y otro grupal. Por lo tanto, voy a crear otro método llamado. Tengo consultar elementos y otro que se va a llamar consultar elementos por nombre. O sea que ya tengo dos elementos de consulta. ¿La pillan? Tengo mi cascarón. Ahora sí, empiezo a construir mi sistema. ¿Qué necesito? Necesito una estructura de datos de tipo arrays. ¿Para quiénes? Para los nombres de los productos. Entonces lo voy a poner aquí de forma global, llamado arrays. Que va a ser los nombres de productos de tipo string. Se va a llamar, voy a poner aquí, productos list. Voy a poner un punto y coma ahí, para hacer la declaración acá. Y necesito el inventario. Ya explicamos al principio cómo vamos a asociarlos. Entonces le voy a decir, arrays, que sea de tipo integer, porque voy a guardar los números, las cantidades, y se va a llamar cantidad producto list. Ya tengo mis dos listas. Y el constructor, que es un método especial, la idea es que me permita construir los objetos, que es un tema que vamos a ver más adelante con la programación de objetos, pero de entrada les puedo decir que eso me va a ayudar a construir los elementos o inicializarlos. Entonces, como buena práctica, yo le puedo decir acá que productos list va a ser igual a un nuevo ArrayList de tipo string y le pongo esto. Usted también podría haber puesto esto acá y no pasa nada. Solo que por buena práctica vamos a empezar a acostumbrarnos a separar y hacer uso del constructor. Y lo mismo, cantidad productos list que sea igual a nuevo ArrayList de tipo integer y ya tengo creados mis dos listas para trabajar. Las pongo fuera de los métodos. ¿Para qué? Para poderlos tener de manera global y que cada método que yo tengo lo pueda identificar, lo pueda ver en la función. Es decir, yo desde acá puedo decir productos list y él lo va a reconocer. ¿Listo? En cambio, si yo pongo estos arraylist, digamos que lo pongo acá y no lo pongo acá, cuando yo quiera decirle acá que tenga producto list, no lo veo. El sistema no lo ve. ¿Por qué? Porque en este momento tiene un ámbito local dentro del proceso. Pero yo lo pongo por fuera, ya es un ámbito global. O sea que ya no necesito declararlo acá. Y al ser global lo puedo ver en cualquier parte. Mire que hasta cambia el azulito de aquí. Ahora. No, también funciona. No para nada. Hay que mirar porque si usted lo pone así, ahí como está, sale este error. Pero si usted lo pone acá, ya no tiene problema. Digamos que usted lo puede hacer directo. Al momento de correr, decía antes que. Pues ahí entraba a la lista y decía que fue un Ah, pero ya hace un null pointer exception de que pronto se quiera acceder al elemento. Por ejemplo, si usted hace esto, mire que yo acabo de quitar esta instancia. Uno, ahí. Si yo en este momento
aquí, es más, pongámoslo así. Dejémoslo como estaba. Si yo en este momento quiero imprimir, digamos, consultar elementos, que es la consulta completa. Si yo aquí quisiera imprimir la lista y yo diga productos list, lo voy a imprimir la primera y aquí lo voy a poner elementos, ah no, cantidad, element, producto list. Si en este momento, después en iniciar, cuando ingrese a iniciar, yo le digo que lee la consulta de los elementos y yo lo lanzo, ¿qué me va a imprimir? Vacío. ¿Por qué vacío? Porque no tengo nada. ¿Sí o qué? Si yo hago lo siguiente, digamos que después de esto, al momento de agregar elementos, yo le digo productoslist.add y aquí agrego un balón y luego le digo cantidad productoslist.add y agrego 21, ya sé que es la posición 0. Si yo lanzo esto, ah bueno, yo le digo aquí iniciar, antes de consultar, lo voy a decir, más bien, primero digámosle consultar, luego digámosle agregar elementos y luego digámosle otra vez consultar, mire lo que va a suceder. Lo lanzo acá, ok, voy a hacer, no hay nada, luego registra y luego consulta. O sea que ya tengo elementos. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué sucede? Si yo llego aquí y le quito esto, que muy probablemente es lo que le pasó a Daniel, cuando yo lance esto, me sale que productos list es null. Cantidad productos list está vacío porque no tiene nada, pero el error está en el null pointer exception de acá, que me dice que en proceso ya línea 22 está intentando agregar un elemento a productos list, pero nunca hizo la inicialización o la instanciación. Por lo tanto, está queriendo agregar un elemento a un dato nulo. Por lo tanto, no lo puede hacer. Entonces, es fundamental que usted haga primero esto para que funcione. Entonces, eso puede ser lo que le ha pasado a él. ¿Listo? Ahora, voy a devolverme. Voy a devolverme en la partecita en la que estoy apenas llenándolo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ya tengo mis listas creadas. Voy a llamar a iniciar para que desde iniciar se encargue todo lo que sea el llamado a lo que va a ser a futuro el menú. O sea que ya estoy programando de forma estructurada, digamos que estoy pensando futuro. ¿Listo? Eso se llama escalabilidad, que usted está pensando a futuro cómo el sistema va a empezar a crecer. O sea que ya sé que tengo un método de iniciar donde yo probablemente voy a poner mi menú. ¿Qué es lo primero que yo debo garantizar? Agregar elementos. Te voy a decir, listo, primero agregue elementos. Agregar elementos. ¿Y qué va a hacer ese agregar elementos? Aquí voy a pedir los elementos. Entonces, para el menú voy a poner aquí un string. Se llama string menú. Y que ese menú me diga qué es lo que quiero hacer. Entonces le voy a decir menú inventario. \n, punto y coma. Y luego le digo menú más igual. Y aquí le voy a decir 1 agregar elemento. Tengo este. Y aquí le voy a poner otro \n. Este tema del menú lo hemos hecho N cantidad de veces, ya que no debe ser problema para ustedes identificar eso. Digamos que va a poner 1, 2, 3, 4. Agregar elemento, consultar elemento, y aquí me dice por nombre. Luego me dice 3, consultar elemento, o pongamos lo que se llame consultar. Este sería actualizar. Ah, listo. Entonces, vamos a poner aquí actualizar elemento. Este otro va a ser eliminar elemento, o bueno, aquí se llama producto, consultar producto, actualizar producto, y el otro va a ser eliminar, sería este otro. Y aquí dice mostrar inventario, sería el 5. Mostrar inventario. Sí, ya voy. Acá, actualizar, eliminar producto. Me dice actualizar cantidad del producto, actualizar cantidad del producto. Mostrar inventario y luego 5, salir. Porque tengo, se ha repetido 1, 2, 2, 3. O sea que aquí es 5 y vamos a decirle 6, salir. No sé si se ha repetido. Ah, bueno. Bueno, consultar es lo mismo. Listo. Entonces, ya tengo mi menú. ¿Sí o qué? Entonces, con esto, en iniciar, ya sé que necesito un entero, se va a llamar opción, que sea un integer.parseInt, y acá lo voy a decir, base con jopenpain.showInputDialog, que diga, que me muestre el menú, y punto y coma. Después de que yo tengo esto, ya sé que voy a utilizar un qué, un switch case, que es lo básico que ustedes también manejan, que hemos hecho en otras ocasiones, donde aquí va a poner opción,
Y ya sé que cuando es la opción 1, ¿qué debe hacer? Agregar. Entonces, aquí ya sé que tengo la función agregar elementos. Entonces, cuando sea 1, diga agregar elementos. ¿Listo? Voy a suprimir eso para que quede así organizadito. Ahora, caso 2. Cuando sea el caso 2, ¿qué necesito hacer? Buscar por nombre. Entonces, como ya tengo la función por A creada, voy a decir buscar. Ups. ¿Cómo llama la función? Consultar elementos por nombre. El número 3 sería actualizar cantidad. Entonces aquí se va a llamar actualizar elementos. El 4, eliminar. Y ya tenemos el método eliminar. Eliminar elementos. El 5. El 5 va a ser consultar productos. Ah, no, eso es consultar elementos completico. ¿Listo? Y el 6 se llama salir. Digamos que acá vamos a ponerle que diga por ahora chao. ¿Listo? Esto que estoy haciendo acá es solamente el cascarón de mi ejercicio. Todavía no le he metido lógica. Por ahora ya sé que yo le puedo poner a esto un agrega. A esto va a ser consulta por nombre. A esto va a ser consulta lista. A esto va a ser actualizar. Y a esto va a ser eliminar. Ahora, si yo llego acá y lanzo un OK, me sale menú. ¿Qué quiere hacer? Uno, agregar producto. Va, agregar. Se me fue a dos, va a agregar. Miremos qué sucedió. Digámosle 2. Consulta por nombre, agregar. ¿Por qué creen que pasa eso? 3. Entonces hay que mirar el código y dice, es que cuando yo le digo iniciar, llama esto y después de todo esto se va para acá. Ya sé que tengo que borrarlo. ¡Pum! Y ya lo tengo controlado acá. Lo acabo de quitar. O sea, tiene que agregar por eso. Porque aquí lo estoy llamando a iniciar. Y entonces cuando llama a iniciar, hace esto. Y después de que yo llame a agregar acá elementos, apenas salga del switch case, encuentra esto. Pero es porque se lo había puesto ahorita. Si yo lo quito, ya sabemos que solamente va a estar condicionado a esta lista acá. No, no, porque la idea es por nombre. Eso se le diga producto balón. Y lo encuentra el contenido propio de ese. Y encontrar elementos que me tire la lista completa. ¿Listo? Entonces ya lo lanzo. Ok. Digamos 3. Actualizar. Perfecto. Ya sabemos, está funcionando. Este es el cascarón. ¿Listo? Ahora, vamos a decirle que cuando yo le diga agregar, agregue elementos. ¿Cómo? Ya tengo la lista creada. Se va a llamar, se llama productos list. Es decir, punto add. ¿Y qué voy a agregar acá? ¿Qué debo agregar acá? Los elementos. Entonces yo le voy a decir, listo. Ponga acá un string, nombre. Y acá me diga que pida con un JOption pane o un scanner, lo que ustedes quieran. Le voy a decir, ingrese el nombre del producto. ¡Pum! Y ese nombre del producto es el que voy a guardar aquí en nombre. ¿Listo? Instru, es que yo ese día no vine a clase, entonces no sabe cómo agregar elementos. Pero recuerden que por acá está el ejemplo donde se les dice cómo agrega elementos. ¿Se pillan? Y por aquí también cómo se agregan elementos de tipo numérico y cómo agregamos elementos al final. O sea que ahí está full. Listo, ya agregué un elemento. Vamos a mirar cuando consultemos los elementos a ver qué sucede. Y aquí voy a decir consultar lista y le voy a poner que me imprima producto list. A ver si lo agregó. Vamos a lanzarlo. Pum. Ok. 1, agregar producto, pa. Nombre de producto, balón, pa. Efectivamente me mostró balón, pero ahí murió el sistema. ¿Por qué murió el sistema? Porque estamos haciéndolo que se ejecute una vez y chao. Hay que hacer que esto se repita para que cada vez me agregue un elemento. Entonces ahí es donde ya entra el do while. Entonces tengo dos alternativas. Una, o pongo el ciclo en el que quiera que se repita esto aquí. Como quien dice, hago un do while y todo esto
lo quito de acá y lo pongo acá y ya. O tengo una mejor. Este do while yo no lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá. De modo que cuando yo le diga iniciar, lo único que tenga que meter dentro del ciclo sea esto. Y así el do while es mucho más legible. Porque se va a repetir y siempre va a llamar a iniciar. ¿Listo? Pero agregar hasta el momento va a agregar, porque va a agregar el nombre, pero faltaría el inventario. Faltaría poner la cantidad. Todavía no hemos terminado. No me mire con cara de quiero hacerlo, quiero corchar al instructor. ¿Listo? Le digo a su mamá, ya conoce a su mamá. No, no, uno, digamos que yo pudo, usted pudo haberlo abordado primero resolviendo como el cascarón de todo. Agregue todo, ¿tú? Luego consulte, luego tener todo y que simplemente el menú llame a las funciones. Pero como estamos explicando y ustedes me dijeron que se funcionaba con el menú, entonces me fui por el lado del menú. Sí. Pero ustedes pueden tomar la decisión que quieran. No, porque no puedes poner el análisis, ¿no? Me estoy muy lejos cuando... Por ahora voy a hacer el cascarón. Voy a hacer primero el menú y luego hago ya la lógica puntual de agregar, eliminar y todo eso. Sí, sí, sí. No, la lista ya está. Falta es llenarla. Es más, al momento de yo agregar el nombre, podría perfectamente decirle, hey, vaya también y dígame un int que se llame cantidad, y entonces que yo le diga integer.parseInt JOptionPane punto show input dialog, y que yo le diga ingrese la cantidad del producto, y entonces yo le diga acá que cierro esto punto y coma, y entonces lo mismo que acabé de hacer con producto list.add lo voy a hacer con cantidad producto list.add, y ahora agrego es cantidad, y ya sé que se agregó en la posición 0. ¿Por qué? Porque inmediatamente agrego acá en la posición 0, pum, se agrega en esa posición. O sea que ya tengo los dos controlados. Pero vuelvo a lo mismo. Necesito garantizar que eso se repita. Entonces por eso voy a hacer un do while. Y ese do while va a estar condicionado a qué? A la opción 6. ¿Sí o qué? Entonces, aquí tengo que empezar a estructurar mi código. Si yo necesito que la opción 6 la capture acá, esto no puede estar ahí directamente. Pero mire que ahí está. ¿Sí pillan? Está acá porque aquí estoy tomando el menú. Entonces yo puedo hacer una alternativa más sencilla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este do while no lo voy a poner acá, sino que me voy para iniciar y aquí yo puedo llamar a un método que se llame, no sé, presentar menú. Presentar menú. Y ese presentar menú lo voy a decir aquí que me lo cree, crear método. Si lo pongo aquí que lo cree por defecto el entorno o el Eclipse, me lo va a crear private. No para nada. Y en ese presentar menú le voy a mandar por parámetro o opción. ¿Para qué? Para que él sí pueda ver el tema de la función que estoy mostrando acá. Mire, Moira, si yo le mando la opción, él me va a decir, reciba una opción. Y esa opción es la que yo voy a validar con ese switch case. Y lo voy a poner acá. Lo único que hice fue separar ese método largo en dos partes. En este tengo el menú, aquí lo muestro y luego ya la validación de hacia dónde va. La delego a presentar menú. Le mando la opción llega y si es 1, hace esto, si es 2, tal, tal. O sea que si yo lanzo este ejercicio en este punto, no va a haber ningún cambio. Agregar producto, 1. Nombre de producto, balón. Y, tin, ahí está funcionando. Pero entonces, ¿qué sucede? Que el ciclo, ya no lo voy a poner aquí donde dijimos en iniciar, sino que lo pongo acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero que se muestre? Quiero que se muestre el menú, ¿sí o qué? Pero esto que estoy seleccionando no es lo que se va a mostrar. Lo que se va a mostrar es esto, que es donde lo estoy imprimiendo. Por lo tanto, mi do while lo voy a poner acá. Primero, tengo por acá la opción. Lo voy a poner aquí por defecto. Digamos que arranque en cero, declarado. Y luego, esto que está acá, lo quito y lo pongo acá. Dentro de esto, porque quiero que cada vez se repita el menú. Siempre. Quiero que se repita siempre esto. Que le mande la opción, haga su proceso y vuelve y empiece. ¿Y cuál va a ser mi condición de parada? Que sea diferente de 6. Opción, que ya lo tengo acá, cada vez que lo pida. Mientras opción sea diferente de 6, él va a volver a repetirse. Miremos a ver.
Pero que yo analizo primero acá. Consultar elementos, imprime productos list y voy a imprimir también cantidad producto list. Espíela pues. Lo lanzo. Qué nervios. Uno, agregar producto. Pum. Ingrese el nombre del producto. Balón. Cantidad de producto. 21 balones. Listo. Sigue presentándose el menú. O sea, ya garantizamos que va funcionando el menú. Ahora vamos a decirle, hey, quiero volver a agregar otro producto. Nombre de producto. Esto va a ser un zapato. ¿Cuántos zapatos hay? Hay 12. Listo. Miren que está funcionando porque ya tengo el balón zapato y 21 y 12. Vamos a agregar otro. Uno, que sea una gorra. Cantidad de producto. Tengo 3 gorras. Listo. Y usted va a seguir haciendo el proceso de uno. Eso se va a llamar una galleta. Y tengo 80 galletas. Uno. Señor. Sí, señor. Y entonces ya tengo eso. Ahora, tiene que ser diferente de 6. Por ejemplo, vamos a decirle 2, buscar producto. Consulta por nombre. Ah, perfecto. 3, actualizar cantidad de producto. Actualizar, perfecto. 4, eliminar. Perfecto, está entrando. 5, mostrar. Me está mostrando. Mire que cada que yo le digo 5, me está mostrando. Ahora le voy a decir 6, salir. Chao. Y terminó. O sea que mire que ya con esto tengo prácticamente listo el ejercicio. ¿Vieron? Y miren cómo separé esto. Ahí está la lógica en la que está. Ustedes podrán decir, no, Instru, pero ese ejercicio tan duro, eso no sé qué, vea, que yo qué me voy a imaginar eso. Está todo el material, todo el contenido está publicado, hay ejercicios escritos donde hacemos un menú y donde yo les muestro este proceso del funcionamiento. ¿Listo? Entonces, pilas que no hay excusas ahí, muchachos. Vámonos por partes. Ya sé que agrego elementos, está funcionando, ya estoy garantizando que el momento de agregar está funcionando como agrego elementos. Vámonos a la otra opción, consultar por nombre. ¿Qué vamos a hacer en consultar por nombre? Tengo que buscar el nombre del producto. Ah, y verdad que el instructor nos compartió esto. Ah, vea. Pregunto si el nombre existe y si sí está, se encuentra en la posición tal. Perfectamente copy-paste, pero voy a hacerlo paso a paso. Entonces, consultar el elemento por nombre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, le voy a decir que busque en productos list si contiene el nombre de un producto. Digamos que si contiene un balón. Si lo contiene, él va a entrar acá. Pero si no lo contiene, él va a entrar acá. ¿Esto qué es lo que va a arrojar? ¿Un true o un false? Chao. Ahora, yo no puedo quemar la palabra balón. ¿Por qué? Hay que esperar que el usuario ingrese. Entonces le va a decir, ah, listo. Entonces venga para acá, dígale que tengo un string producto a buscar. No sé, producto consulta, que sea igual a un JOptionPane.showInputDialog, y acá le digo, ingrese el nombre del producto. Y entonces acá yo le digo, listo, nombre del producto, y ya le voy a decir, venga, pregunte si el producto o el producto list contiene a un producto consulta. Y si lo contiene, le voy a decir, sí lo contiene. Y si no, le voy a decir, no lo contiene. Daniel. Yo fui un ratito los métodos utilizar nombre de producto y también utilizar cantidad por el paso de datos. Lo hice cuando voy a hacer el ejercicio, cantidad paso de probar. Sí, será bien, se la reutiliza, no pasa nada. Eso lo podemos hacer luego cuando refactoricemos, que usted identifica que las variables se repiten. Entonces se lo pone global para que no tenga que volver a declararla. Listo, ustedes pillen, vean, acabo de registrar un inventario. Tengo un balón, tengo balones de 21, 21 cantidad. Ropa 3, gorra 21. Vamos a buscar producto por nombre. 2, ingrese el nombre del producto. Entonces quiero buscar el que se llame zapato. Decimos ok, pum, no lo contiene, funcionó. Quiero buscar uno que llame gorra. Entonces, 2, gorra. Sí lo contiene. Está funcionando. Quiero buscar otro que llame balón. Sí lo contiene. Perfecto. Quiero buscar otro que se llame Alex. No lo contiene. Vamos a decirle salir. Listo. Ya sé que con esto que tengo acá, sé si existe o no existe. Pero el ejercicio me está diciendo que, por favor, cuando permita la consulta del producto por nombre. Pero ¿de qué me sirve saber si existe o no existe? Necesito ver el inventario. Entonces, ¿cómo hago para ver el inventario? Resulta que lo que yo les explico a ustedes dice, vea,
Con esto yo puedo decir que se encuentra en la posición tal. Vamos a copiar esta línea. Vamos acá. Si lo contiene, yo le digo el nombre producto consulta. Si está y se encuentra en la posición producto list index of tales. Entonces vamos a mirar. Lancémoslo. Pum. Ya le explico. Es el índice en el que lo encontró. Entonces, el nombre de producto, eso va a ser un balón. Cantidad 21. Listo, otro. Gorra. Cantidad 34. Listo, vamos a consultarlo. Dos. Ingresa el nombre de producto, balón. Ok, listo. Ahí está. El nombre de balón, si está, se encuentra en la posición 0. Vamos a hacer el 2. Gorra. El nombre de gorra, si está, se encuentra en la posición. Uy, me encuentra en la posición 0. Vamos a mirar qué pasó. Vamos a decirle 6 salir. Ahora, el index of me está indicando en qué posición está el producto que busco. Y aquí hubo un error con el tema de la gorra. Me dice que lo encuentra en la misma posición 0. Miremos por qué. Ah, es que no es producto consulta, sino productos list. Productos list. ¿Pillan? Entonces, mírense que al momento de programar, ustedes le salen errores. Y usted dice, venga, ¿por qué razón cuando usted imprimió esto dice que sí lo contiene en la posición 0 y el otro en la posición 0? Cuando aquí debería indicar que la gorra está en la posición 1. Entonces usted dice, vea, no me tiró errores en tiempo de ejecución y en tiempo de compilación tampoco. Pero al momento de ejecutarlo, vemos que me arroja una inconsistencia. ¿Es que lo que yo debo hacer? Lo que debo hacer es leer dónde debería arrojar el dato correcto. Y en ese caso, Daniel se acaba de dar cuenta que es que yo le puse aquí producto consulta. Cuando lo que tiene que mostrar es producto list para que me indique el índice donde encontró el producto. Entonces, este index of me dice la posición donde está el producto que usted está buscando, dentro de esta lista. ¿Listo? ¿Y de qué me sirve saber la posición? Porque necesito la posición para poder indicarle cuál es la cantidad. Entonces yo puedo hacer una variable acá que se llame, por ejemplo, entero posición, que sea 0, y aquí lo voy a decir, aquí lo encuentra. Y entonces le puedo decir, venga, posición va a ser igual a producto list, donde lo encontró, y acá lo voy a poner post. Y aquí le voy a poner que post sea esto. Entonces, cuando sé que lo encontró en posición, voy a guardar la posición donde fue encontrado el índice. Este lo imprimo acá y le voy a decir la cantidad, coma, digamos, la cantidad es dos puntos más que cantidad list, cantidad producto list, punto gets, para obtener el producto en la posición post. Entonces ahí estoy utilizando en mi mensaje la información. Entonces acá digo el nombre tal, si está, digamos que acá pongo se encuentra en la posición post, y acá le digo la cantidad es tal, obtengo el elemento que es el nombre, si se encontró en la posición que ya obtuve acá, y la cantidad es tal, llamando a esta lista, obteniendo el valor en esa posición, que ya sé que garantizo que es la misma posición donde encontré el producto. Vamos a lanzar. Pum. Ok. Uno, agregar producto. Balón. Ingrese la cantidad, 21. Listo. Otro, agregar producto. Gorra. Cantidad, 23. Otro, agregar producto. Eso va a ser un zapato. Cantidad, 24. Listo. Ahora sí. Dos, buscar. Por nombre. Gorra. La gorra si está, se encuentra en la posición 1. La cantidad es 23. Ah, perfecto. Vamos a buscar otro. 2. Balón. Entonces, si lo contiene, el balón si está, se encuentra en la posición 0. La cantidad es 21. Y efectivamente, ya está funcionando el asunto. ¿Se la pillaron? Obviamente el mensaje, pues ya puede empezar a jugar con él. Digamos que yo no necesito la posición. Eso no es una información relevante para mí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Elimino esto, el nombre producto, la cantidad es tal. Y ya tengo mi ejercicio listico acá. Ya sé que está funcionando esta parte del menú. Ahora, ya el producto tiene un nombre único y una cantidad, chuleado.
El programa permite al usuario seleccionar la operación deseada a través de un menú chuleado. Para ir a un nuevo producto, el programa solicita al usuario ingresar el nombre y la cantidad, chuleado. El sistema permite la consulta de un producto por nombre, chuleado. Para actualizar la cantidad del producto, el programa debe solicitar al usuario el nombre del producto y la nueva cantidad. Entonces, vámonos para actualizar. Actualizar elementos, ¿y qué debo hacer? Lo mismo de la consulta. Voy a hacer lo mismo. Copio esto, vámonos para acá. Tengo la posición, tengo la consulta de cuál es el producto a consultar, porque me debe pedir el nombre, y voy a validar que lo consulte. Digamos que puedo duplicar esto. Si lo contiene, ¿qué quiero hacer? Si lo contiene y garantizo que se está conteniendo como tal, necesito actualizarlo. ¿Qué es lo que debo actualizar? La cantidad. Entonces, ya con este que tengo acá del post, obtengo la posición donde encontré el producto. Y con esa posición yo ya podría hacer un reemplazo. ¿Cómo? Yo le voy a decir, listo, ya encontré el producto, ya sé en qué posición está, ahora tengo que actualizar la cantidad. Entonces le voy a decir, por ejemplo, vamos a imprimir un mensajito como para que sea eficiente. Voy a decir, la cantidad actual es 2 puntos más cantidad list punto gets, y acá le pongo post. Sí, aquí está saliendo la cantidad del producto. Ahora voy a hacer la actualización y le voy a decir, por ejemplo, voy a crear una variable que se llame cants, arranque en cero, y aquí le voy a decir cants es igual a un integer.parseIn jOptionPane.showInputDialog. Le voy a decir ingrese la cantidad nueva, que es la cantidad a actualizar. Y cuando lo haga, ¿qué es lo que debo hacer? Sí. A la cantidad list, cantidad producto list, punto sets, me dice índice y elemento. ¿En qué posición necesito actualizar? En la posición post. Y necesito agregar, ¿qué elemento? Cants. Y entonces ya luego puedo decir lo siguiente. La cantidad nueva es, o más bien, la nueva cantidad es, y vuelve a lo mismo. Es, y si no, yo le voy a decir acá, que me diga, no existe el producto para actualizar. Actualizar. Lancémoslo. ¡Pum! Ups, hay errores. ¿Dónde están los errores? Acá. Me paro en esta parte. Cuando leí autocompletar, me importó esto. Mira, si yo pillé un error acá, y mire que usted tiene que buscar la parte en rojita. Él me manda dónde está el error, ya sé que eso no lo necesito. Suprimir. Y ahora sí lanzo. ¡Pum! Ok. Agregar producto. 1. Nombre de producto. Balón. Cantidad 23. Otro agregar, gorra, cantidad 21. Listo, quiero actualizar. 3. Nombre producto, balón. La cantidad actual es 23, efectivamente. Cantidad nueva, ya hay 50 balones en el stock. Ok, la nueva cantidad es 50. Vamos a buscar. 5, mostrar inventario, que yo creo que ya está hecho. Efectivamente, ya balones 50. ¿Se la pillan? Entonces vamos a decirle 6, salir. O sea que ya está funcionando esto. Ahora, para eliminar un producto, debe solicitar al usuario el nombre del producto a eliminar. Entonces, lo que ya hice con el actualizar de acá. Señora, volvamos a explicar la parte de actualizar. Cuando yo me voy para aquí para actualizar la cantidad del producto, se mete acá, actualizar elementos. ¡Pa! ¿Qué es lo que hacemos? Tengo una posición en cero y una cantidad en cero. La posición en la que me va a identificar que cuando yo busque el producto por nombre, obtenga con el index of en qué posición de la lista está ese nombre. Y ahí se va a guardar en post. Porque ese post lo necesito para luego ir a buscar la lista de productos, de cantidades, perdón, y decirle, en la misma posición del nombre, que es la posición 0, agregue el nuevo valor de la cantidad que tenga, reemplácela con la nueva cantidad. Entonces, por eso yo le digo, consulte el elemento, busque el producto. Si el producto
El nombre nuevo está en la lista de productos. Si lo encuentra, la posición toma la posición donde lo encontró. Con esa posición yo digo, hey, la cantidad actual es esta. ¿De qué? De la lista de cantidades. Y luego, cantidad que es esta, se la pido al usuario. Le digo, ingrese la nueva cantidad. Y después de que ya la tengo acá, lo que hago es utilizar el método sets de la Rileys para decirle que en la posición donde encontró el producto, guárdele el nuevo valor de la cantidad. Este set es el que me permite actualizar en qué posición específica. Y ya que lo tengo hecho, simplemente vuelvo e imprimo el producto o la cantidad como tal en la posición donde lo encontró. ¿Listo? ¿Cómo lo hizo Daniel? Entonces, en esa posición, es la misma que tendría en cantidad. En la cantidad se... Es lo mismo. O sea, yo lo que acabo de hacer fue esta. Que con el index of encuentro el valor. La que Daniel hizo fue esta. Donde recorrió elemento por elemento y lo preguntó. Y la I es la que me va a dar el índice. Entonces Daniel hizo esa forma, que es un poquito más larga, pero también funciona. ¿Listo? Donde usted ya no necesita el index of, porque el valor I es el que me va a ir guardando la posición donde lo encontró. Mientras que el index of me ahorra el ciclo for que lo itera. ¿Listo? Porque precisamente es la función del contains. Saber si lo contiene. Me ahorro tener que preguntar posición por posición para hacer. ¿Listo? Con el arreglo, tendría que hacer posición por posición. ¿Listo? Listo. Ya está funcionando eso. Ahora, para hacer el tema de eliminar, es lo mismo. Entonces, voy a copiarme todo esto de actualizar y simplemente lo voy a modificar. Vamos a parar por acá. ¿Qué necesito de eliminar? Necesito también la posición a eliminar. Es más, ni siquiera necesito la posición a eliminar, simplemente con el elemento. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar todo esto y hagámoslo desde acá. Necesito el producto consulta. Si tenemos dudas, vámonos para acá donde se dice cómo eliminar. Voy a eliminar elementos. Usted tiene una lista de elementos y simplemente le dice remove 3. Aquí me está eliminando la posición. Pero si usted le manda también el nombre del producto, él lo encuentra y lo elimina. Entonces, vamos a hacerlo tanto con la posición puede ser o con el nombre del producto. Yo lo que lo voy a hacer directamente con el nombre del producto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si lo encontró. Necesita la cantidad. Necesita la posición. Ah, ok, efectivamente. Porque si yo elimino un producto, tengo que ir a eliminar también la cantidad. Porque si no, se va a cambiar. Y ya van a moverse las cantidades de los elementos. Perfecto. Entonces, ¿yo qué necesito? Entero posición, que sea cero. Y entonces ya sé que si yo lo encuentro, lo mismo. Posición es igual a esto. Y ahora sí voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir, productos list. Punto. Remove. Y mire que él tiene dos elementos. O remove por índice, o remove por objeto. En este caso vamos a decirle remove, hagámoslo por índice, por posición, y adicional necesito irme para ¿quién? Para cantidad list, cantidad producto list punto remove, y mandémosle también post. Y entonces, cuando termine esto, vamos a llamar directamente a consultar elementos, como para saber cómo nos fue. Lancémoslo, agreguemos. Agreguemos nuevo producto. 1. Ingresar nombre de producto. Balón. Agregar cantidad de producto. Entonces, cantidad 21. Listo. 1. Otro va a ser SAP 34. Otro va a ser gorra 45. Listo. Vamos a consultarlos. 5. Vamos a inventario. Ahí está. Ahora vamos a eliminarlo. 4. Eliminar producto. 1. Ingresa el nombre de producto a eliminar. Me equivoqué con SAP, que es 34. Entonces voy a ponerle SAP. Ok. Y entonces, ¿qué pasó? Eliminar. Con esta lista ya tengo balón 21, gorra 45. O sea que me eliminó efectivamente SAP.
Importante, miren que yo le di, cuando hago la consulta, si yo le digo, por ejemplo, dos, buscar elemento por nombre, se me olvidó mencionarlo, yo ingreso gorra, él me lo encuentra. Pero si otra vez yo le digo dos y le pongo gorra en minúscula, él no lo encuentra. Entonces, pilas, porque una cosa es gorra en mayúscula y otra cosa es gorra en minúscula. Ahí nos tocaría utilizar algo para validar. ¿Cómo? Haber almacenado los elementos con un uppercase, con un lowercase, o hacer una consulta donde transcapture el dato de la lista, lo convierta a mayúsculas y el elemento que va a buscar lo convierta a mayúscula internamente para que haga la consulta. Todavía no vamos a hacer el tema del traicas, pero no aplicaría porque no es un error. Pero no es un error, porque está bien el elemento, solo que no coincide las palabras. ¿Listo? Cuando hay errores, excepciones. ¿Listo? Hey, pero miren que ya terminé. Ya está hecho todo. Ya terminamos el cruz. Y miren que está separado por bloques. ¿Listo? Miren que ya hicimos el tema del cruz de acá. Ya está todo validado. Nos faltaría, por ejemplo, una cosa. ¿Qué pasa si yo lanzo esto? Aunque no está en el elemento, pero yo le digo acá, muestra el inventario. Si no hay nada, yo no quiero que me tire eso. Yo quiero que me salga un mensaje que me diga, hey, no hay nada. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si usted se va para consultar elementos acá, yo podría hacer lo siguiente. Por aquí dice, validar si contiene o no elementos. Is empty. Yo podría decirle, hey, váyase para acá y pregunte si, digamos, la lista, cualquiera de las listas, puede ser productos, list.isEmpty. Si esto me da verdadero, es porque la lista está vacía. Yo le puedo poner acá un JOptionPane.show mesa dialog que diga no hay elementos registrados. Y si no, yo le puedo decir imprima esto. Y ese consultar lista lo voy a poner por acá arriba. Lo lanzo. ¡Pum! 5, vamos a hacer inventario. No hay elementos registrados. Ok. 5, vamos a hacer inventario. No hay elementos registrados. Perfecto. 1, balón. 34. Perfecto. 5, ya hay. 6, salir. Y algunas personas nos gusta más. No, si esto es como lo que yo no espero, o sea, yo no espero que esté vacía. Entonces, como yo no espero esto, yo siempre lo pongo en el else mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago una pregunta al contrario. Le pongo la negación para que esto esté en la parte de la verdad y el mensaje esté en la parte de lo que yo no quiero que suceda. ¿Qué pasó con la negación? La negación, lo que es verdadero, lo convierte a falso. Lo que es falso, lo convierte a verdadero. Entonces, lo que estoy preguntando acá ya no es si la lista es vacía, sino que si la lista está llena, o si es mentira que la lista está vacía, o la lista no está vacía. Esto se lee, la lista está vacía, pero con la negación yo voy a decir si la lista no está vacía. Si no está vacía, imprima, pero si no, no hay elementos, y va a funcionar exactamente igual. Es porque yo quiero que la parte positiva sea la verdad. El 5, no hay elementos. 5, no hay elementos. 6, salió. Chachos, el ejercicio como tal, complicado, ya vieron que no estaba. Puede estar desenredado por lo largo, por lo que usted tiene que tener la estructura y saber el paso a paso. Pero apenas nosotros ya sabemos cómo guardamos un elemento en la lista, cómo lo obtenemos, cómo lo actualizamos, cómo lo eliminamos, sale para pintura. Ya solo es cuestión de llamar a las funciones específicas. Podríamos optimizarlo más, claro. La variable post, que es lo que Daniel dijo. La variable post se repite en muchas partes. ¿Sí? Podríamos perfectamente decir, es que ponga a nivel de clase post, que arranque en cero, y entonces aquí ya no necesita declararla, inicializarla así, porque necesitamos que venir, que post cambie cada vez. Solo la declaración. ¿Listo? Lo mismo cantidad. Cantidad también podría ponerla por allá arriba. Y entonces ya se solucionaría eso. Y acá sería punto y coma. Lo mismo, producto consulta. Ahora es más,
Como los métodos de consultar, actualizar, eliminar comparten el list empty, podrías hacer un método que se encargue de retornar verdadero o falso si lo encontró. Y si eso es verdad, simplemente cada vez voy a llamar al método que me devuelva y no tengo que repetir is empty product. ¿Listo? Pero ya está, muchachos. ¿Listo? Les voy a compartir esto al Discord para que miren el ejercicio, para que lo rayen, para que lo estudien. Pero casi todos los ejercicios que vamos a poner de exámenes son muy similares a esto. Y miren cómo nos facilitó el uso de los métodos. Porque los métodos me dan la organización y la separación para yo centrarme puntualmente en la función específica. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es César Henao. Nos vemos en un próximo video tutorial.